Recording in progress.
Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening. Good Hello, evening. good evening. Good evening, welcome. Nice to see you one more time. Welcome to this new section, new week, right? So we are about to start the second week in this course, right? So estamos partiendo la semana dos. Okay, so at the end of this week, we will be like in the middle, right? Vamos a llegar a la mitad del módulo, okay, en esta semana. So welcome. Appreciate that you are on time. Para los que han venido puntuales, qué bueno. Y also for the ones that are already with the camera, right? So camera on, that it's nice. Y aquí estoy viendo en el chat, right? Let's see, we have inconvenience right here. Israel Amilcar with the camera. Okay, no problem. Let's start. My goodness. It's time. Let's see, we are 23. Todavía falta que ingresen algunos. Let's see if we have full name in the Zoom app. Creo que sí. Todos tenemos nombre completo. Nice. So I hope you enjoyed your weekend, right? Espero que haya disfrutado, right? El I hope means yo espero, right? I hope, yo espero that you were able to enjoy your weekend, right? Que usted haya disfrutado su fin de semana, que haya hecho algo diferente, aunque sea irse a comer un sorbete de carretón, right? So that is something different that probably we don't do it every single day, right? Algo que uno no hace todos los días, pero es bueno hacer algo diferente, right? So no entra nadie más, estoy dando unos minutos para que ingresen, pero creo que ya estamos los que vamos a estar. So listen, we have some messages in the WhatsApp group. No sé si usted ya verificó, ya revisó el grupo de WhatsApp. Let's see, vamos a mirar aquí donde está el grupo de 8 a 9. Creo yo que ya vieron el mensaje, pero ahí está el recordatorio. Ah, esto es muy importante. Mire, ahora nos enviaron, ¿verdad? Semana 2, estamos iniciando ahora. Ponga cuidado en el trabajo que usted debe de realizar acá. Es importante que usted trabaje. No sé si se fijaron la semana pasada cómo llevaban el control. Ahí mandan la lista, ¿verdad? De los que están pendientes. O sea, esto es así, semanal. Bien, el día viernes enviaron primera esta información, ahora la enviaron nuevamente. Primero tenemos que tener todos claro que estamos iniciando la semana 2. La semana 2 inicia lunes y termina jueves, ¿ok? So, ¿qué va usted a trabajar en la plataforma? La sección 3 y el midterm exam. El midterm exam es un examen, un quiz que está ahí a mediados del curso. O sea, media vez usted termine la sección 3 y le dé next, ya le va a aparecer ahí midterm exam, que es un examen de mitad de módulo. Entonces, eso usted lo tiene que tener listo, ¿para cuándo? Para el jueves. Allí creo yo que la semana pasada nos lo pidieron a las 9 de la mañana, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero yo le recomiendo que usted se proyecte, ¿para qué? Miércoles a la medianoche. Así ya el jueves usted ya está libre, pues ya está set, y si ellos revisan temprano, pues ya usted va a aparecer complete, right? So así es que bueno, que ahí dice más tardar el jueves, pero no ponen hora, así que no vaya a ser que nos lo vayan a pedir así como que bien temprano. Bien, luego tenemos otro mensaje, comprobante de entrega de manual. Vaya, mi recordatorio, aún estamos a la espera con el envío de comprobante de manual educativo, el requisito, lineamientos, enviar a más tardar el viernes 6 de octubre.
para hacer constar que recibió. Es muy importante que envíe el documento solicitado escaneado en formato PDF al correo electrónico soporte la la la. Vaya, mire, esto es de carácter personal, ¿verdad? Nadie lo puede enviar por usted, o sea, este es un proceso personal, ¿right? Usted viene, descarga este formato que le han enviado aquí, lo imprime, lo completa, lo firma, lo sella y lo vuelve a escanear y lo va a enviar en formato PDF. Es un cuadrito nada más. Esto es el comprobante de que usted tiene acceso a su manual. Yo se lo compartí en WhatsApp. Igual usted sabe que está en la plataforma. Así es que si usted lo puede enviar mañana mismo, fuera lo ideal. Ahí fecha límite dice viernes, pero yo le aconsejo no esperar hasta el último momento como para enviarlo, ¿verdad? Hágalo, 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 porque de esto también depende su continuidad. Es decir, aquí van viendo la responsabilidad de cada uno de los participantes y sus deseos, pues, de continuar. Y en base a este comprobante, pues, sea, puede usted también promover al siguiente módulo porque lleva su documentación completa y al día. No sé si hubiera alguna pregunta, duda, comentario con respecto a este comprobante que nos están pidiendo. ¿Está clara la indicación? No sé. ¿O hay alguna duda? ¿No? Creo yo que sí se entiende, Marzo. Ahí estamos. Y luego el último mensaje, pues el recordatorio, ¿verdad? Que hoy estamos iniciando. Siempre usted debe de conectarse la hora completa, puntualmente, mantener su cámara, el nombre completo, el enlace, el link es el mismo, ya usted sabe que ahí está, pues, en la descripción del grupo. Así es que con eso, pues, creo yo que le damos actualizando los mensajes que tenemos. No sé si habrá alguna duda, pregunta hasta este momento. ¿Estamos bien? Nice. So I'm assuming yes, right? I'm assuming that, yeah, everything is clear. So, thank you, Idal Masarayi, for the confirmation there. So, nice. Let's start. Let's see, Davis Vladimir, how are you? This is amazing. Sorry, one more time? It's amazing. Ah, okay, you are amazing. Good, nice. Annabel Monge, what about you? How you feel today? I am great for the class. Okay, you are great. You are ready for the class. Nice. What about you, Mauricio Javier? So, how you feel? I feel so good. Nice, you feel so good. Nice. Let's see, Rosibel, tell us what day it's today. Rosibel Montes, what day it's today? No comprendo, Lee. Okay, okay, no problem. Rosibel le va a ayudar a Audelia Concepción. Audelia Concepción, ayude, por favor. Rosibel, so what day it's today? Today is Monday. Perfect. Mm-hmm. Nice. Remember the day, right? Today it's a Monday. Today it's a Monday. Let's see. Jose Ovidio. Now, Jose Ovidio, tell us what is a today date. What is today date? Today is Monday, October 2, 2023. Perfect. Okay. Today it's Monday, October 2nd. Okay. Two, it's okay. Yo le entiendo. Dos, ¿verdad? Two. Más adelante vamos a ver algo diferente, pero it's okay. Second, 2023. That's the date. Perfect. Let's see. Vamos a ver. Erika Daniela. Erika Daniela. How do you spell your last name? How do you spell your last name? It's A-L-B-A-R-A-D-O. Perfect. Nice. Very good. Let's see. Margaret Isabella, what is your second name?
My second name is Isabella. Perfect. Nice. That's your second name, Isabella. Nice. Let's see. Israel Amilcar, how do you spell your first name? Is Israel. Very good, very nice. Let's see. Gabriela Maria. Gabriela Maria, did you remember any subject that we have in English? ¿Se acuerdan que vimos los sujetos, right? Mencionamos los sujetos que eran importantes. So, did you remember by any chance any subject, algún sujeto del que usted se acuerda? Ajá, Gabriela María. Sí. Perfect. You say he and she. Okay. There you go. Okay. There you go. Those are subjects, right? Los sujetos, los sujetos. Vamos a ver. Idalma Sarai, did you remember any other subject? No le comprendí. Estamos mencionando los sujetos, right? De los que nos acordemos, los sujetos. Gabriela ya mencionó he and she. ¿Se acordará usted de algún otro? Serían los I, you, he is, we are, no, we, perdón. We. Okay, are you, we, okay, excellent, right? So we have the subject pronouns. Esto lo mencionamos la semana pasada, que estos sujetos yo me los tengo que aprender, ¿verdad? Yo me los tengo que aprender porque son base. Yo necesito los sujetos para formular cualquier tipo de oración, cualquier tipo de conjugación, okay? Now, let's see, vamos a ver, Alison Shaley. Did you remember the something about the verb be? Empezamos a mencionar el verbo to be. Mencionamos algunas cositas. Mencione a Shaley cualquier cosa que usted recuerde de lo que se dijo del verbo to be. It zero start. Perfect. Nice. Okay. That is the meaning, right? If we translate into Spanish, the verb to be means ser o estar, ok, como que yo diga en español, yo estoy feliz, yo soy doctor, él está enojado, él o ella está estudiando, ok, o él o nosotros somos compañeros, ok, o ellos son mis amigos. Right? So, dependiendo del sujeto, la conjugación, right? Todos esos sujetos que ya tenemos ahí son los que voy a conjugar con el verbo to be. Yo soy, yo estoy, él está, ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos, ella, ellos son, ellos están, right? Esa viene siendo la traducción, ¿ok? En forma presente, ahorita solo estamos viendo en forma presente. Más adelante va a ver usted que hay diferentes tiempos gramaticales usando el verbo to be, pero de momento lo vamos a dejar así de forma present, right? So, let me see right here if I can share the screen. Y vamos a pasar el attendance, right? So that is very important. So let's see, control de attendance. Llegamos a la primera semana, right? So deje ver acá. Recuerde que aquí en el attendance, aparte de llevar un control de si vino o no vino, se lleva un control de los minutos, right? Del minuto que usted lleva conectado, del minutito. Mire, aquí pone a la par el sistema, ¿cuántos minutos usted estuvo conectado ese día? So, let's see, today is the October the 2nd.
Okay, so let's start with the attendance, right? The like always, please let me know if you are here. Usted me va a decir present, right? I'm here, it's me. Okay, that's a good. So, Allison Shaley, ya hasta ya le preguntamos. Nice. Let's see, Ana Marisela. ¿No está? Ana Marisela. Dice que es, pero que vive en el chat nada más. Okay, yeah, I see right here the message, okay? No problem. Let's see, Annabelle Monge. También ya le preguntamos. Audelia Concepción, también. O los que les pregunté están los primeros de la lista. Let's see, Cecilia Victoria. Present. Nice. Let's see, then we have Damaris Ivani. Present. Nice. Davis Vladimir. Present. Rosibel Montes. Present, también, teacher. Ahí está. Emeline Yvette. Present. Nice. Eric Oswaldo. I'm here, teacher. Nice. Erica Danielle. It's me. Nice. Gabriela Maria. Está también. Nice. Heiser Patricia. So Heiser, no. Oops. Let's see. Then we have Guadalupe del Carmen. Present. Nice, Guadalupe. Idalma Sarai. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Israel Amilcar. I'm here. Nice. Jose Guillermo. Jose Guillermo. No. Jose Ovidio. Present. Nice. Karen Alejandra. I'm here. Nice. Carla Noemi. It's me. Nice. Katie Isela. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Nice. Margaret Isabella. Here's me. Nice, miss. Let's see, Marielos Elizabeth. It's me. Nice. Mauricio Javier. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Nice. Rebecca Eunice. Rebecca Eunice, no está otra vez. Silvia Abigail. No. Vale. No sé si logran mirar acá los comentarios. Cuando usted no viene, el staff de inglés corporativo le va a llamar para preguntarle por qué no ha venido. ¿Verdad? Entonces ellos aquí dejan si usted contesta, que lo que usted expresa, para que yo pueda tener la idea también, ¿verdad? Dice Rosibel, una emergencia. Ok, no problem. No problem, Rosy. Pero, so, let's see. So, aquí usted puede mirar. Mire, cuando ya aquí, por ejemplo, estas dos personas ya es segunda. Bueno, no sé si han faltado más, pero aquí se lleva el conteo, pues, y quién sí, quién no, y el motivo. Mire, aquí cuando no contesta, le dejan mensaje, pero no contestó. O sea, usted tiene que explicar, ¿verdad? ¿Por qué no vino? ¿Que si le ha pasado algo, algún problema o algo? Porque a ellos lo que les interesa es saber que pues usted está activo, ¿verdad? Que a usted en sí sí le interesa continuar con el módulo, ¿verdad? Que algo le pasó, pero que sí va a continuar. Ok. So, ahí veo el mensaje de Rosy Bell en el WhatsApp. So, let's see, we have the manual right here, okay? Nos vamos a enfocar en esto. Mire, aquí el manual nos presenta el verbo to be de manera
separada, ¿verdad? Solo nos presenta la forma positiva por una parte. Allá más adelante viene la forma negativa y más adelante viene la estructura de preguntas. Creo que yo les envié una imagen que sí es importante, donde está la estructura. Aquí el manual lo presenta de una forma ¿qué? Pausada, si se puede decir así. Ahí en esa imagen se resume, mire, el verbo to be. O sea, ahí está la form. Cuando dice form, es la fórmula. Esa es como la guía que usted debe de seguir. All these sentences that we have right here, they are in present. Todas estas, mire, son positivas, right? And we have a couple of questions right here. Something important right here is the contractions, okay? Acá tenemos nosotros contracciones, así le llamamos nosotros, contractions. Esto que está aquí es importante que usted lo sepa. Mire, le explico así fácil, okay? So, what we have right here is exactly the same. Esto es lo mismo, okay? En inglés tenemos algo que le llamamos contractions. Contracciones, ¿va? Pero no piensen en contracciones de embarazo, sino que en acortar la palabra, ¿verdad? Acortar la palabra, como a una abreviatura, decimos en español nosotros, ¿verdad? Hacer como la palabra grande en un par de letritas y dice lo mismo, pero de forma abreviada. So, algo así viene siendo esta parte en el inglés. So, acá tenemos algo bien conocido, bien famoso. Yo no sé si usted ya había visto este puntito que está aquí. No sé si alguien de casualidad sabe cómo se llama eso. Apóstrofe. Apóstrofe. Perfect, ok, perfect. Para los que no lo sabían, anote, mañana le podemos preguntar a cualquiera, mire cómo se llama este palito, porque le dicen de todo, ¿vale? Palito, comita, puntito, ganchito, manchita, de todo nombre le dicen, pero no el nombre que le corresponde, el nombre de él es apóstrofe. No es una coma, ¿verdad? La coma normalmente va en la parte de abajo, esto va arriba del la letra, right? So, that is apostrophe, okay? Apostrophe. Si usted no lo sabía, apunte, no se le olvide, ya no me vaya a decir mañana el puntito, la rayita, no, that's the apostrophe. So, every time that we have a contraction, we need the apostrophe. Pero yo voy a hacer una contracción, yo voy a necesitar el apostrophe, okay? Le recomiendo que identifique el apóstrofe en su computadora, en su teléfono, yo no sé dónde usted hace la plataforma, desde qué dispositivo, pero es importante que lo identifique. Si no sabe dónde está, googlee ahí, busque en este modelo de teclado que yo tengo, cómo encuentro el apóstrofe, porque a veces nos da problema la plataforma, porque ponemos todo punto, coma menos el apóstrofe, o sea, el apóstrofe es el apóstrofe. No es que la plataforma le va a aceptar uno que se le parezca, no, la plataforma le va a aceptar el que es. Y a veces nuestras computadoras son teclado español, o sea, usted tiene que buscar la opción, la función, la fórmula, el comando, lo que sea, que usted va a usar en su teclado, ya sea del teléfono o de la computadora, tablet, lo que sea, para obtener el apóstrofe, right? So, porque eso es bien importante que usted desde ya lo tenga identificado. ¿Cómo yo saco el apóstrofe desde el dispositivo en el que yo trabajo? ¿Ok? So, nice. Now, one more time. Contractions is exactly the same. Esto que yo tengo aquí es exactamente lo mismo, solo que es de una forma acortada y esta es una forma completa o forma larga. Alguien me puede decir, mire, ¿cuál de los dos voy a usar? Both, los dos son correctos. No es que uno esté malo y el otro esté bueno. Los dos están correctos. ¿Y entonces por qué? ¿Cuál ocupo? ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo le puedo recomendar es, y lo que es lo más apropiado es que usted, cuando hable, speaking, cuando usted quiera decir algo, use la forma contracted. O sea, este ocupe cuando usted quiera
hablar, porque esto le va a ayudar a sonar más fluido. De hecho, cuando usted escucha hablar a una persona native, una persona que solo habla inglés, ellos le van a decir, I'm happy, you're my friend, he's my boyfriend, she's my a nurse, it's a dog, right? So ellos le van a decir así, no le van a decir, I am a doctor, you are my friend. No, ellos siempre le van a hablar de forma contractada porque suena más fluido, suena más rápido, ¿ok? Pero cuando yo escribo, este sería el uso del otro, cuando yo escribo una carta, un correo, un documento X, un libro, lo que sea, un párrafo, yo les recomiendo usar la forma larga, la forma completa. Porque si usted usa demasiadas contractions en un documento, tiende a verse informal. No digo que esté malo, claro que no, no está malo, pero vea usted cualquier libro de casualidad que encuentre, ojéelo y vea si hay contractions. La gran mayoría de libros está la escritura en la forma full, full, güey, así completito, sin apóstrofes, porque es algo formal. Ahora, si usted está escribiendo un WhatsApp a su amigo, ahí sí va, usted viene contracted, contracted, pero un documento formal no va a llevar abreviaciones, va a ir en la manera completa. Ok, so, let's see, no sé si estamos bien en esta parte, yo creería que no hay mayor problema. So, let's see, the verb be, mire, aquí como le menciono, el manual lo va poniendo pausado. Nosotros lo vamos a ver de una vez, ¿ok? De una vez, las tres opciones, positive, negative, and questions, ¿ok? Usted tiene ahí la imagen donde está la estructura. En este momento yo le voy a escribir un par de ejemplos. Deje buscar acá el chat. Yo le voy a escribir un par de ejemplos, ¿ok? So, le voy a escribir por... Le voy a escribir con diferentes sujetos, ¿ok? All the subjects that we have. Si yo le digo, I am a doctor in the hospital. Mire, esta sería una positive sentence. Se lo voy a poner aquí entre paréntesis. So, this is a... positive, I am a doctor in the hospital, ok, so esa es una positive, ok, esta misma oración, si yo la quiero en negativo, ¿cómo sería si yo quisiera esta oración en negativo? ¿Alguien me puede ayudar? I'm not. Perfect, I am not, or I'm not a doctor in the hospital. Mire, lo que yo estoy haciendo es siguiendo la guía, la fórmula que está ahí en el, que está ahí en el, en el, en la imagen. Mire, dice la fórmula que para una oración positiva yo necesito el sujeto, necesito el verbo to be y necesito el complemento. Ahí está, mire, complemento es el predicado, lo que se dice del sujeto, todo lo que quiera decir la oración, right? So now for a negative, lo mismo, mire, necesito el sujeto, el verbo to be, la contracción not, ¿verdad? Lo que me indique que es no y luego lo mismo, ¿ok? I'm not a doctor in the hospital. Mire, yo no soy un doctor en el hospital. Ahora, ¿cómo quedaría si yo quiero hacer esto? Pregunta. ¿Quién sabe cómo me quedaría la pregunta? Vean la fórmula, la guía. Am I? Perfect. A doctor. Perfect. Am I a doctor in the hospital? El complemento solamente se termina de transcribir, o sea, yo no le voy a cambiar, ¿verdad? La oración debe de ser la misma. Yo no puedo decir, I am a doctor in the house. No, ya le estoy cambiando, ¿verdad? Y tendría que ser, am I a doctor in the hospital? Y el signo de pregunta que es muy importante en inglés. ¿Ok? Muy importante. En español usted está haciendo una pregunta y jamás ponemos el signo de interrogación, o sea, no los usamos, pero en inglés sí. Tiene que ir el question mark, así se llama, question mark, signo de pregunta. ¿Am I a doctor in the hospital?
Bien, veamos otro ejemplo. Veo que ahí me están escribiendo unos en el chat. Muy bien, excelente. Ya vamos a hacer nuestras propias oraciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo con he. Ok, yo digo, he is my best friend. Imagínense, yo digo, él es mi mejor amigo, ¿verdad? He's my best friend in the school, para ponerle un complemento, ¿verdad? He is my best friend in the school. Ok, mire, sujeto, verbo to be, complemento. He is my best friend in the school. Él es mi mejor amigo en la escuela. Ahora vamos a transformarla en negativo. He is not my best friend in the school. So él no es mi mejor amigo en la escuela. He is not my best friend in the school. Ahora, pregunta. Yo invierto el sujeto, lo paso primero. Perdón, el verbo to be lo pongo primero, luego el sujeto. Is he my best friend in the school? Y el signo de pregunta, ¿verdad? Is he my best friend in the school? Mire, ¿es él mi mejor amigo en la escuela? Estoy preguntando. Mire, no le pongo nada más, o sea, el significado, la oración no puede cambiar, debe de ser la misma. Ahora veamos un último ejemplo para usar las tres opciones del verbo to be. Recuerde que mencionamos que el verbo to be se divide en tres opciones, en el am, is, are. ¿Ok? ¿Y cuál voy a usar yo? Depende del sujeto. ¿Ok? Depende del sujeto. Por ejemplo, we are classmates now. Ok, positive. Mire, nosotros somos compañeros ahorita. We are classmates now. Positive, right? Ahora la vamos a hacer negativa. We are not. We are not classmates now. Nosotros no somos compañeros ahorita. Ahora la voy a transformar a pregunta. Are we classmates now? ¿Somos compañeros nosotros ahorita? Are we classmates now? Mire, ahí le he regalado un ejemplo positivo, negativo y de pregunta de cada una de las tres opciones del verbo to be. ¿Ok? Eso usted tiene que aprenderlo. Tiene que de una manera grabárselo en la mente, que yo voy a decir he is, she is, we are, I am, right? So es el am solo es para el sujeto yo, ¿verdad? I am or am, si lo uso contractado. Luego para los plurales, we, que sería nosotros, we are. They, que sería ellos, they are. El it, que es para un perro, un animal, una cosa, un objeto, un lugar, is, it is, right? So grábese que el am es solo para I. Y el is es solo para un he, un she o un it. Llámese un he o un she, Chepito, Juanito, Marillita, Pepita, ¿verdad? Un nombre de una persona. Pero usted me dice, ella, mire, she is, Rosita is, Juanita is, Pablito is. Y luego cuando yo uso el we, el they, el you, are, ¿verdad? Jamás me vaya a decir usted we is, mire, eso suena fatal. No, ¿verdad? Usted me va a decir, we are, they are, you are my best friend, ¿ok? Bien, no sé si estamos más o menos en esta parte, ¿habrá alguna duda, una pregunta? Obviamente vamos a hacer práctica, porque solo lo hemos visto así, pero esto que usted le estoy explicando aquí, brevemente, es casi que la primera y segunda unidad de todo lo que tenemos en el manual, ¿ok? So, aquí está dividido. Por ejemplo, aquí solo nos pone positive, right? I am, you are, she is, it's Miller, right? So, ¿estamos bien? Más o menos. Vamos a ver si logramos. Gracias. Vamos a ver si logramos hacer algo. En este momento, vamos a crear pequeño grupo. Siempre creería que creo...
tres grupos vamos a hacer nada más. Vamos a crear tres grupos. Fíjese bien, ¿qué va a hacer usted con el compañero con el que le toque trabajar? Viene usted y va a escribir oraciones. No ocupe solo el mismo sujeto. Ay, 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 ay. No. Usted ocupe he, we, todos los sujetos para que practique con todas las opciones. ¿Qué va a hacer? Va a escribir cinco oraciones positivas. Puede ser una con I, una con we, una con he, una con it, una con they. Positives. Luego, esas cinco positive sentences en el equipo, usted las va a pasar a negative. Así como yo he hecho en el chat. La escribe de una manera positiva, la misma, para que se le haga más fácil, la misma usted la va a pasar a negativo. Y luego la misma usted la va a pasar a pregunta. Ejemplo, los que he puesto en el chat, ¿verdad? Yo digo, they are co-workers in the company. Positive. They are not co-workers in the company. Negative. Are they co-workers in the company? Question. La respuesta lo vamos a ver después. ¿Ok? Pero usted va a hacer en total entonces 15, ¿verdad? 5 positivas, las mismas 5 las puede pasar a negativo y las mismas 5 las puede pasar a pregunta. ¿Ok? Traten de dividirse ahí para que completen rápidamente porque solo tenemos máximo de 5 minutos. ¿Ok? Veamos a Ovidio. Go ahead. You are on mute, está en mute. Sería 5 preguntas por grupo. Serían 15. Sí, 15 preguntas. 15, ajá. 5 ah, okay. Positivas, 5 negativas y 5 preguntas. Okay. La misma, como en el chat, la misma la puede transformar. Pero okay. Use diferentes sujetos, no solo I, 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 I. No, ocupe un we, un she, un they, un you, un it. Para que usted haga la práctica de las opciones del verbo to be. So, está clara la indicación. Tenemos 5 minutitos como máximo. Así que hay que llegar rápido. Compañeros, ¿qué ponemos? ¿Verdad? No podemos estar esperando mucho tiempo. So, let's open the rooms, ¿ok? Vamos a movernos.
Hello, 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 welcome back. Bien, so creo yo que sí logramos finalizar, right? So vamos a mirar, no se ponga nervioso, vamos a ver. Vamos a hacer algo, fíjese bien, bien interesante. Para mí lo que me interesa es que usted practique, ¿verdad? Que usted lo haga, usted, no yo. Vamos a hacer algo. Tengan listo ahí a la mano el chat. Si no completaron las 5 de cada equipo, pues termínelas usted, ¿verdad? De manera individual, pero tiene que tener. Y si es posible, haga unas 3 más, ¿verdad? De cada una, 3 positivas más, 3 negativas, 3 preguntas. Mañana, cuando iniciemos la clase, le voy a pedir a cualquiera de ustedes que me dé una positive sentence, una negative sentence, una question, ¿ok? Haga unas 3 más para que las tenga listas. So, let's see, vamos a ver, le vamos a preguntar a Lorena Jasmine. Lorena Jasmine, usted tiene ahí varias en su cuaderno donde haya anotado. Right now, read just one, ¿ok? One positive sentence. Léame una positiva. She is a good person. Perfect, nice. She is a good person, ¿ok? Ahí estamos bien. She is a good person. Remember que lo que usted tiene que hacer es cuidar la estructura, ¿verdad? La fórmula que se le ha enviado es la que usted tiene que seguir. No puedo mezclar las palabras. ¿Ok? So, nice. Veamos. Damaris Ivania, ahora usted read one negative sentence, una negativa. Lea. No, permítame donde la tengo anotada. Dice, I am not doing my homework. I am not doing my homework. Okay, so it's okay, it's okay. Yo le entiendo y está correctamente gramaticalmente, solo que ahí ya me estoy yendo al present continuous. Y ahí ya me pasé de tiempo gramatical desde el momento que estoy usando el ing. Entonces, no es que esté mal, pero no es del verbo to be, ese es present continuous. Ok, I am not doing. Ya me metí a otro tema que vamos a ver más adelante. Vamos a ver a Cecilia Victoria. The same story, read one negative. Léanos usted una negativa. Are we learning? No, esa es una question. Negative, negative, Cecilia. Is he a pilot? No, that is a question. Negative, negative. Una negativa. Ve ahí en los apuntes cuál es la negativa. We are not running. We are not roommates. Creo yo que me quiere decir. We are not roommates. No somos compañeros de cuarto. We are not roommates. Nice. Ok. No, si ya me dice running, de corriendo, ya nos pasamos nuevamente a otro tiempo gramatical. We are not roommates. Está bien, nosotros no somos compañeros de cuarto. Roommates. Vamos a ver, Karen Alejandra. Now read a question. Léanos usted una question. Okay. I study English with my classmates. Perfect. Am I studying English with my classmates? Nice. Ok, nice. Veamos. Eric Oswaldo, léanos usted una positive sentence. Am I studying English? A positive, esa es una question. Positiva, recuerden la estructura. I'm studying English. I am studying English, but, pero igual, no es que esté mala, pero no es presente del verbo to be. Ese es presente continuo, porque me le están agregando ing al verbo. El verbo to be es am, is, are, no más. No ocupe play, no ocupe eat, no ocupe jump, no ocupe ningún otro verbo. El verbo to be es solamente am, is, are. Okay,
Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Emeline y Beth, léanos usted una postre. They are good companions. They are good what? Companions. Compañeros. Exacto. Okay, they are good classmates. O no sé de compañeros de qué, co-workers, y de trabajo, de estudio, right? So they are good classmates, digamos que de estudio. Okay. They are good classmates. Está bien. Okay. Vamos a ver. Creo ya que la mayoría ya le pregunté, ¿verdad? Carla Noemí me falta. Carla Noemí, así como, ay, yo faltaba. Carla Noemí se va a enojar si no le preguntamos, porque a todos les voy preguntando, right? So, ajá, dígame una negative, Carla Noemí, una negative sentence. She is not perfect in English. She is not perfect. Lo último no la escuché. English. She is not perfect in English. Okay. Nice. She is not perfect in English. Estamos bien. Nice. Let's see. Damaris Ivania. Creo que ya le pregunté, pero vamos con la segunda ronda. Okay. So, question. Dígame una question. Damaris. ¿Está en mute, Damaris? Está, active el micrófono. Ajá, Damaris, pregunta, pregunta. Fíjese que no las anoté yo en mi grupo. Pero... Ah, ok, ok. Ajá. Ok, no problem. So, Anabel. Creo que ya le pregunté a Anabel, pero como vamos en el second round, Anabel, question, una pregunta. Está en silencio, Anabel. Is she a good person? Perfect. Is she a good person? Nice. Vaya, hoy lo vamos a hacer diferente. Tiene que usted poner atención a la oración que está diciendo el compañero. Por ejemplo, Vladimir Vides nos va a decir en este momento una positive, ¿ok? Ponga atención a la oración que Vladimir menciona porque cualquiera de ustedes va a decir la misma, pero en negativa, ¿ok? So, veamos, David, David's Vladimir, positive sentence. They are a mechanic. They are what? A mechanic. They are mechanics. Ellos son mecánicos. Okay, they are mechanics. Perfect. So, Mauricio Javier, the same sentence, but in negative. La misma, pero hoy dígame la negativa. They aren't mechanic. Perfect. They aren't or they are not mechanics. Okay, let's see. ¿Qué se me hizo? José Ovidio. José Ovidio, la misma, pero ahora usted la va a formular como pregunta. Okay. Are they mechanics? Perfect. Are they mechanics? Plural, porque son dos, right? O tres, no sabemos cuántos. Are they mechanics? Y la entonación, porque lleva un question mark, signo de pregunta que debe de sonar. Okay. Bien, vamos bien. Gabriela María. Gabriela María, díganos usted una positive. Positive sentence. He is better. One more time, casi no le logré escuchar, Gabriela. He is his father. He is his father. Okay, él es su papá. Okay, he is his father. Okay, it's okay. He is his father. So, Allison Shaley, la misma, pero en negativa. He is not father. He is not his father. Okay, he is not. His father. Good. Nice. Israel Amilcar. Question. La misma, pero pregunta. Is he his father? Perfect. Is he his father? Yay. Nice. Vamos bien. Vamos bien.
Yo sé que todos quieren que les pregunte, pero miren, no sé si ya se fijaron, solo tenemos 2 minutos, el tiempo pasa súper rápido. Escriba unas 2, 3 más, ¿verdad? Si usted puede escribir más, qué bueno, pero con 2, 3 que haga más para tener las listas para mañana, porque mañana sí vamos a empezar. El fulanito la va a decir positiva, menganito la dice negativa y perenganito la hace la pregunta, ¿right? Solo que a mí me interesa es que usted practique la fórmula. No me meta ningún verbo, ¿verdad? De saltar, comer, reír, llorar, cantar, bailar. No, eso no lo estamos viendo todavía. Ahorita usted su verbo es am, is, are. Am, is, are. Hasta ahí. ¿Ok? So, tengo 2 minutos. Nada más necesito validar asistencia. Si de casualidad habrá entrado alguien más a la reunión. Heiser Patricia. José Guillermo. Rebeca Eunice, Silvia Abigail, son las 4 personas que no tienen asistencia. Si yo no menciono su nombre es porque desde el inicio usted me contestó y yo ya le puse que sí está. Siempre al final, ya por el tiempo, solo menciono el que no tiene asistencia. Si no lo menciono al final es porque usted sí ya tiene su asistencia. Entonces, so time is over. No olvide, por favor, empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo, sección 3, midterm exam, right? So empiece para que no llegue allá el día jueves usted con la gran angustia que tiene que terminar y que cómo voy a hacer, ¿verdad? Empiece desde un principio. Igual, ahí en el grupo puede usted pedir apoyo a los mismos compañeros. A veces ellos tienen la solución si alguien ya pasó por esa parte. So, time is over. Me voy. Tengo que moverme a la otra clase. And I hope to see you tomorrow, right? Mañana, misma hora, mismo link, mismo todo, right? So, thank you for your attention and I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher.